Stanco di vedere le parole che muoiono, stanco di vedere che le cose non cambiano, stanco di dover restare allerta ancora, respirare l'aria come il coso e la gola. Atlético. Algunos se ven pasados de garnachas. Amistoso, mangos. Hay que ganar todos los partidos, Enrique. Todo mundo listo. Venga. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. López. Amaury. Y sale por la banda para un saque de manos. Aquí hay una oportunidad. Los paró ahí. Viene en zona de gestación y lo va logrando. Perdonando de nuevo. Amaury. Tiene una opción para rebotar en el gol. ¡Enorme! Se lo merece el equipo de casa. Estaba jugando mejor. Es un muy buen gol. Este es un jugador con conducta, con seguridad. Falla y después la clava. Y después de 8 minutos de tiempo, clavan el primer gol. Piojo recibe bien. Y los para la defensiva. Jubilosa. Ahí hay una verdadera oportunidad. Disparo. Apenas desvía. ¡Aso! Este gol sin duda desanima a los contrarios. Vamos a ver si pueden incrementar esta ventaja, Enrique. Después de anotar 2 goles, no me sorprendería si el otro equipo lo marcara con 2 hombres. ¡Ah, se llevó esa! ¡Sí, señor! Carrera de marca y gana la defensa. Clever. Una habilidad sublime. ¡Gol! La metió ahí, donde las arañas tienen su nido. Eso sí que es habilidad. La mandó muy bien al fondo de las redes. ¡Qué forma tan impresionante de jugar al fútbol! Ahora se lanzarán a buscar el empate. Extraordinario el anticipo para ganar del defensivo. Saque de manos. Viene a ejecutarlo. Jubilosa. De la Torre. Amaury. Jubilosa. Con tantos hombres atrás, por lo menos un defensivo los iba a parar. Anticipa y gana en el medio terreno. Gondolero. Ciña. Duilio. Arriesgó de más y la pierde. Fenomenal reacción del arquero. Aquí hay una oportunidad. López. Ciña. Lo intenta. Ese parecía un gol seguro. Desde ese ángulo, el portero se revolvió extraordinario.
Cuauhtémoc. Ahí la está ganando en media cancha. Rubirosa. La defensa la tiene con mucha tranquilidad en el fondo. López. Es casi medio tiempo y no hay muchas acciones en el partido. Bebé Pardo. Gondolero. Ciña. Intentan una. ¿La podrá meter? Este juego sigue apretado. Estamos 2-1 con una mitad todavía por jugar. Algo muy lógico, Enrique, está sucediendo en esta primera mitad. El equipo que ha tenido más oportunidades va ganando. Pues en esta primera mitad hubo acciones interesantes. Vamos a volver a vivirlas. Ya vienen de la regadera. Vino el regaderazo, se refrescaron. Recibieron la estrategia de sus técnicos. Vamos a ver si ahora juegan mejor. Rubirosa. Y ojo la juega. Villa. Maravillosa forma de sacar la pelota. Se la llevó. ¿Y ahora qué? Es Vicente. Méndez. Sigue adelante la jugada. No lo enfrentó bien. Se otorgó un tiro libre. Pase a profundidad tremendo. Y el portero apenas la tocó. Me parece correcta la decisión del árbitro. Deja correr la jugada. Otorga la ley de la ventaja. Pero no terminó en gol. Ciña. El equipo va con todo al frente. El portero la tiene y dice: gracias por mi regalito. Me adelantaste la Navidad. Rubirosa. Ah, ese balón es de la defensiva. Control de Cuauhtémoc. Bien jugado con la cabeza. El gringo. Irenio. Es enorme la distancia para el tiro. Menea la cabeza con su descontento. Villa. Podrá encontrar un delantero. Está en media cancha. Está en posición correcta. No se... Se estira y con la cutícula el desvío. El defensivo la despejó. Seguirá un saque de manos. A Mauri. López. Ciña. Bueno, esa es una falta y solo se puede culpar a sí mismo. El árbitro apunta su nombre y le muestra la tarjeta amarilla. Corrió con suerte que no lo lastimaran, Enrique. Y el otro jugador también tuvo suerte de que nada más le sacaran una tarjeta amarilla. Enorme lance del cancerbero para bajar la lámpara. Uno no puede esperar que el portero ataje todo, pero está haciendo un buen intento. Y va de nuevo. Pase de mucha calidad. Pelota cruzada. Apenas con las puntas de los dedos encima del travesaño. Hasta el momento, el sector defensivo es el sostén del equipo, Enrique. Ahí va, solo, 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 solo. ¡Gol! ¡Enorme! Se lo merece el equipo de casa, ¿eh? Estaba jugando mejor, es un muy buen gol. Están desapareciendo la diferencia después de ese gol. Lo agarró, ahora bien. ¿Cuál de los compañeros están abiertos? Meten una gran pelota. ¿Qué estaba pensando? No fue una buena entrada y podría ser amonestado. Él sabe que no se debe de entrar de esa manera. El árbitro le enseña el cartón amarillo.
Esa es la segunda tarjeta que le han mostrado hasta ahora, Enrique. Desde que le patearon, el portero la tenía bien medida. Reciba un 10 por ese esfuerzo. Realmente quería ese balón. Este me pase. Tiene una gran perspectiva. Robó enorme con higiene. Ese Vicente. Una pelota amenazante en el área. El árbitro está aplicando la regla 15. Es saque de banda. Salió el espacio para cruzarla. Tiene bastantes jugadores adelantados. Virosa. ¡Tirazo! Y han ganado un tiro de esquina. ¿Podrán hacer algo aquí? Magnífica tajada. Con mucha determinación, se lanzó para no dejar pasar el cabezazo. El portero lo sacó muy bien. Este es el silbatazo del árbitro y han ganado este partido. El entrenador de pie aplauda a sus jugadores y ellos vaya que se merecen estas felicitaciones. Ese gol tempranero fue fundamental. Se podía ver cómo iba creciendo la confianza del equipo. Un placer ver este juego contigo hoy, mi querido Ricardo. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver las mejores jugadas del encuentro.